La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Denle al Señor sus alabanzas, denle el poder, el honor y gloria. A una voz canten un himno al Señor. Denle al Señor, denle al Señor sus alabanzas, denle el poder, honor y gloria. A una voz canten un himno al Señor. En siete días Dios creó al mundo, Adán pecó y perdió el cielo. Jesús vino para redimirnos, murió en la cruz y nos salvó. Alaben al Señor, den al Señor sus alabanzas, denle poder, honor y gloria. A una voz canten un himno al Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con su Espíritu. Casa de Oración Virgen María de Jerusalén ofrece esta Santa Eucaristía por las intenciones de Monseñor Mario Moronta. Por las intenciones de todos los que nos escuchan por Radio Natividad, Instagram, Facebook, Zoom y YouTube. Por la próxima 11ª Noche de la Luz a celebrarse el próximo 31 de octubre vía Internet. En acción de gracias a Dios por un año más de vida de Ana Elena, Aura Elena Cárdenas. Por el eterno descanso del padre Steven, de Gabriel Solano a 2 meses, de Elba Goite de Capra, de Giovanni Capra Leochi, por Zoila Silva, por Tránsito Bandera, por Anthony Puyol Guarro, falleció en el día de hoy en Barcelona, España, por COVID, por la salud mundial, por la salud de Guillermo León, y por todos los enfermos. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Decimos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad.
ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Oremos. Aumenta, Señor, en nosotros la fe, la esperanza y la caridad, para que cumplamos con amor tus mandamientos y podamos conseguir así el cielo que nos tiene prometido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Aquel que comenzó en ustedes esta obra la irá perfeccionando siempre hasta el día de la venida de Cristo Jesús. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Nosotros, Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, deseamos la gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo, a todos los hermanos en Cristo Jesús que están en Filipos y a sus obispos y diáconos. Cada vez que me acuerdo de ustedes, le doy gracias a mi Dios y siempre que pido por ustedes lo hago con gran alegría, porque han colaborado conmigo en la propagación del Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido de que aquel que comenzó en ustedes esta obra la irá perfeccionando siempre hasta el día de la venida de Cristo Jesús. Por lo demás, es muy justo que yo tenga estos sentimientos para con todos ustedes, pues los llevo en mi corazón y tanto en mi prisión como en la defensa y consolidación que hago del Evangelio, ustedes participan conmigo de la gracia de mi apostolado. Dios es testigo de cuánto los amo a todos ustedes con el amor entrañable con que los ama Cristo Jesús. Y esta es mi oración por ustedes, que su amor siga creciendo más y más y se traduzca en un mayor conocimiento y sensibilidad espiritual. Así podrán escoger siempre lo mejor y llegarán limpios e irreprochables al día de la venida de Cristo, llenos de los frutos de la justicia que nos viene de Cristo Jesús para gloria y alabanza de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué grandes son tus obras, Señor. Qué grandes son tus obras, Señor. Quiero alabar a Dios de corazón en las reuniones de los justos. Grandiosas son las obras del Señor y para todo fiel dignas de estudio. Qué grandes son tus obras, Señor. Qué grandes son tus obras, Señor. De majestad y gloria hablan sus obras, y su justicia dura para siempre. Ha hecho inolvidables sus prodigios. El Señor es piadoso y es clemente. Qué grandes son tus obras, Señor. Qué grandes son tus obras, Señor. Acordándose siempre de su alianza, Él le da de comer al que lo teme. Al darle por herencia a las naciones, hizo ver a su pueblo sus poderes. Qué grandes son tus obras, Señor. Qué grandes son tus obras, Señor. Canta, hermano, eleva tu voz, que el mundo necesita un canto de amor.
Ven conmigo, vamos a sembrar la palabra de Dios que a mi pueblo ha de llegar. Canta, hermano, eleva tu voz, que el mundo necesita un canto de amor. Ven conmigo, vamos a sembrar la palabra de Dios que a mi pueblo ha de llegar. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un sábado fue Jesús a comer en casa de uno de los fieles de los jefes de los fariseos, y estos estaban espiándolo. Había allí frente a él un enfermo de hidropesía, y Jesús, dirigiéndose a los escribas y fariseos, les preguntó: ¿está permitido curar en sábado o no? Ellos se quedaron callados. Entonces Jesús tocó con la mano al enfermo, lo curó y le dijo que se fuera. Y dirigiéndose a ellos, les preguntó: si alguno de ustedes se les cae en un pozo su burro o su buey, ¿no lo saca enseguida, aunque sea sábado? Y ellos no supieron qué contestarle. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Meditamos la palabra que acabamos de escuchar, y San Pablo nos exhorta a cómo tenemos que ser nosotros como miembros de una iglesia, cómo tiene que ser el pastor con sus hijos y cómo tienen que ser los hijos con su pastor. Y hoy empieza la carta a los filipenses exhortándonos: os llevo adentro. Un pastor, un sacerdote, tiene que llevar a sus hijos adentro, en su comunidad parroquial, en la vida del seminario o en la parte pastoral que le corresponda desempeñar. Os llevo adentro. Y no solamente nosotros como pastores llevamos a nuestros hijos adentro, sino que también nos exhorta Pablo: os echo de menos. Cuando falta algún miembro de la comunidad, sabemos que estamos en tiempo de pandemia y que las comunicaciones son por las redes sociales, pero uno se pone a pensar de que empezó la pandemia, cuántos feligreses iban constantemente o los domingos, y muchas veces lo hemos echado de menos, como lo dice hoy San Pablo en esta carta. La relación de Pablo fue estrecha en torno que él usa para hablarles a ellos de una manera de ternura. Ese es el buen pastor. Cuando uno se acerca al Señor, o cuando ustedes como miembros de la iglesia o se acercan a sus párrocos o vicarios, tiene que ser con ternura. Los llevamos adentro, los extrañamos cuando no los encontramos en las celebraciones eucarísticas. ¿Y cómo ha de ser nuestra relación entre los cristianos? Nuestra relación entre los cristianos, o cómo debe ser nosotros en las comunidades cristianas, y cómo somos nosotros para amar más a nuestros superiores y a nuestros pastores. Pablo parte hoy de tres ideas, tres hilos, que es importante en un verdadero amor y fraterno. Para que exista una relación entre el pastor o el sacerdote y los miembros de la comunidad, primero necesitamos la oración. Ustedes necesitan orar por nosotros como sacerdote, y también nosotros orar por el pueblo de Dios. Si no está la oración, es importante este hilo conductor.
Segundo, que haya un afecto fraterno, es decir, una cercanía. Antes veíamos a los sacerdotes lejanos, hoy en día están cercanos, pero todavía hay mucha gente que nos ven lejos. Uy, ese padre tiene mal carácter, a ese padre no me le acerco. Entonces, el afecto también es importante para crear comunidad. Oración, afecto, y también un aspecto importante, otro aspecto importante, el elemento material. A veces nos ven a nosotros en las parroquias, el padre, ¿para qué es? Para celebrar misa, para estar en el despacho, para visitar a los enfermos. Entonces ya pagué una parte económica y me olvido de la parte de oración y la parte afectiva. Para que exista comunidad, para que exista una relación entre ese sacerdote y la comunidad, necesitamos la oración, el afecto y también la parte material. A veces nos inclinamos por una cosa. Entonces es importante que ustedes se acerquen a la parroquia cuando lo puedan hacer, que oren por su sacerdote y que ayuden también en las necesidades de la iglesia. Uno de los mandamientos de la Santa Madre Iglesia es ayudar cuando lo pide la Santa Madre Iglesia. Entonces San Pablo nos habla de estos aspectos. Él se siente muy cercano con esta comunidad de Filipenses y les habla como un hermano, como un amigo y como un pastor. El Evangelio de hoy hemos escuchado si es lícito curar los sábados o no. Y aquí a veces nosotros nos aferramos a la norma. Y Jesucristo superó las normas, las leyes divinas, las humanas. ¿Qué es más importante? Amar al hermano. Pero para ellos, los fariseos, veían que era cumplir normas. Yo cumplo con mi norma y con eso me salvo. Y en muchas maneras, en muchos momentos de nuestra vida, uno tiene que salvar a un hermano. Amar a un hermano, y eso fue lo que Jesús hace hoy en el Evangelio. No se aferra a la norma, sino dice, no se va ni por lo divino ni por lo humano, sino que hay que amar y también salvar a un hermano. Eso es lo que nos dice hoy el Evangelio. Por eso para Jesús, antes que la ley, está la persona humana, pero tenemos que hacer lo posible para no ver cumplimiento. Si yo amo a Jesús de corazón, ¿qué decía el domingo el Evangelio? Amarás al Señor tu Dios con el corazón, con el alma, con el ser, con tu mente. Ese es el mandamiento principal, el primero y el principal. Y Él nos invita a eso. El sábado es importante. ¿Qué importancia le damos nosotros al sábado? Hay personas que por lo menos el día sábado, aunque no hagan trabajo en sus trabajos ordinarios, pero en su casa se dedican a otros aspectos de trabajo. Importante la oración, importante escuchar la misa y importante también ayudar al hermano. Hoy el Evangelio habla de eso, le dan importancia los fariseos al sábado, pero no con la parte humana ni con la parte divina, sino por sus intereses. Y por eso hoy Jesús le dice, se rescata a un burro o a un buey cuando cae en un pozo. ¿Cómo no se va a poder curar a un enfermo en sábado? Esta es la enseñanza de este Evangelio de este día. Pidámosle a Dios y a nuestra Madre Santísima, en especialmente, que no nos aferremos, sino que veamos al hermano, veamos al necesitado, porque muchas veces yo puedo hacer oración,
Yo puedo confesarme, yo puedo escuchar la misa, pero ¿cómo estoy yo con mi hermano? ¿Cómo yo estoy en la parte fraterna? ¿Será que lo quiero como verdadero hijo de Dios? Pues pidámosle a Dios y a nuestra Madre Santísima que nos ayude a ver claro lo que es la fraternidad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hacemos la oración de los fieles. Presentemos al Señor nuestras intenciones. Pidamos por las intenciones de Monseñor Mario Moronta, por las intenciones de todos los que nos escuchan por Radio Natividad, Instagram, Facebook, Zoom y YouTube, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los pastores, los catequistas, los teólogos que han recibido en la Iglesia la misión de iluminar a los demás con la palabra de Dios, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que buscan a tientas una luz que dé sentido pleno a sus vidas, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los enfermos, los imposibilitados y quienes cuidan de ellos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nosotros y por todos los cristianos que no ven claro en su camino, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la próxima 11ª noche de la luz a celebrarse el próximo sábado 31, vía internet y también en acción de gracia, por un año más de vida de Aura Elena Cárdenas y por nuestros difuntos, en especialmente el padre Steven, Gabriel, Elba, Giovanni, Zoila, Tránsito, Anthony, y por todas las benditas ánimas, roguemos al Señor. Por la salud mundial, por la salud de Guillermo y por todos los enfermos, por la conversión de los pecadores, por nuestros hermanos emigrantes, roguemos al Señor. Todo esto te lo pedimos a Jesús, tu Hijo amado, que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos ha reunido junto a Él. Nos ha reunido el Señor. Nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. Cuando, Señor, tu voz llega en silencio a mí y mis hermanos me hablan de ti, sé que a mi lado estás, te sientas junto a mí. Acoges mi vida y mi oración. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. Orar, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro
Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Mira, Señor, con bondad las ofrendas que te presentamos, a fin de que esta celebración eucarística sea para tu gloria y alabanza, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por amor creaste al hombre, y aunque condenado justamente, lo redimiste por tu misericordia. Por Cristo nuestro Señor, por Él los ángeles y arcángeles, y con todos los coros celestiales, celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de su gloria, hosana. Hosana, 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 hosana en el cielo, hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan en tu honor un sacrificio sin mancha, de donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifique por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomar y comer todos de Él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo:
Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracia el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Mario Moronta, Juan Alberto, su obispo auxiliar, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, en especial el Padre Stephen, Gabriel, Elba, Giovanni, Zoila, Tránsito, Anthony. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tú eres el Rey y tú del poder, y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios,
que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Hermanos, este es Cristo el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Lavada ya mis manos y limpias de pecado, quiero acercarme a tu altar, Señor. Lavada ya mis manos y limpias de pecado, quiero acercarme a tu altar, Señor, y entonar cantos de alabanza y proclamar tus grandes maravillas, y entonar cantos de alabanza y proclamar tus maravillas. Señor, yo amo la belleza de tu casa. Señor, yo amo la belleza de tu casa. Señor, yo amo la belleza de tu casa, el lugar. Señor, yo amo la belleza de tu casa. Señor, yo amo la belleza de tu casa. Señor, yo amo la belleza de tu casa, el lugar donde reside tu gloria. Tu gloria. Señor, yo amo la belleza de tu casa. Señor, yo amo la belleza de tu casa. Señor, yo amo la belleza de tu casa, el lugar. Señor, yo amo la belleza de tu casa. Señor, yo amo la belleza de tu casa. Señor, yo amo la belleza de tu casa, el lugar donde reside tu gloria. Donde reside tu gloria. Thank you.
el momento de la acción de gracia para las personas que nos siguen por la radio y por las redes sociales, aunque no han podido hacer su comunión sacramental, hacen su comunión espiritual. Gracias Jesús por tu palabra, por tu Eucaristía, por tu presencia en medio de nosotros. Gracias por regalarnos el sacerdocio, por regalarnos también a nuestros hijos lo que tenemos que educar cristianamente. Oramos por ellos, nos preocupamos por ellos también y también pedimos para que esta fraternidad nos ayude a crecer más y más en los brazos de Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Concédenos, Señor, que este memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo nos haga morir de veras al pecado y renacer a una nueva vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Alma de Cristo, santifícanos. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua al costado de Cristo, lávanos. Pasión de Cristo, confórtanos. Oh mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo malo, defiéndanos. En la hora de la muerte, llámanos. Y mándanos ir a ti, para que tus santos te alaben por los siglos de los siglos. Amén. A nuestra Madre Santísima por la salud mundial. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Recordemos a todas las personas que nos escuchan para el próximo sábado, la 11ª noche de la luz, a celebrarse ese día a partir de las 3 de la tarde. Y les invitamos a la programación, los cantos, la adoración al Santísimo, la Eucaristía, los actos de piedad, porque nosotros creemos en la luz de Cristo. No en las tinieblas, no en la muerte. No celebramos Halloween, sino celebramos a Cristo vivo y resucitado. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Pueden irse en paz. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.